hay cosas que son como increíbles en materia de, sobre todo de impunidad en República Dominicana, que hay casos que si uno tiene mucho tiempo trabajando se lo encuentra una y otra vez, una y otra vez, te lo encuentras y pasan los años. Porque hay un caso que yo lo vi hace como 10 años, después lo vi hace 7 años, después lo vi hace 5 años, después lo vi hace 2 años y ahora lo vemos, la misma persona. Se llamaba Chilo La Para de Moca y así estaba identificado, un sujeto al que se le acusaba o se le señalaba de ser vendedor de drogas. Y decían que ese era uno de los principales distribuidores de drogas. Cuando usted analiza hoy lo que él decía entonces, las personas que él señalaba como enemigos de él, por ejemplo, él menciona en uno a ese señor, apellido Hernández, él mencionaba, Chilo La Para, él dice, yo soy La Para de Moca. Él mencionaba a Nino Comemezcla, por ejemplo, y dice, ¿por qué Nino Comemezcla me quiere matar? Cuando usted ve, usted le parece que todo eso es un mundo lejano y distante, y resulta que ahora esa es una de las personas perseguidas por las autoridades, señalada entre los principales, pero él eso estaba señalando hace 7 años. O sea, hace 5, hace 4, hace 3. En una oportunidad un niño fue ultimado y dijeron que era porque había un problema entre bandas y que había sido el grupo de él que había matado al niño. Y él dio unas declaraciones que en un momentito yo le voy a poner. Pero ahora resulta que básicamente le están planteando, y perdón con esto, pero es que de repente ustedes saben, después yo le explico esa historia. Eso tiene que ver con edades. Básicamente, lo que están planteando con este caso, lo que se plantea es un caso de una impunidad completa, donde la Policía Nacional tenía acuerdos, tenía negocios, tenía digamos que un vínculo. Y yo estaba mirando lo que pasó este fin de semana, él fue ultimado por agentes policiales y los parientes describen cómo la policía iba a cobrar su peaje, no hay ninguna duda, eso no hay duda. Que pagaba peaje y que otros cobraban, no hay duda, porque no es posible ser tan público y operar así nomás. Eso era una cosa sabida porque eso estaba históricamente documentado. Vamos a ver lo que dice la familia de él. La familia dice que lo único como que les consuela después de su muerte es que no lo mataron sus enemigos, sino la policía, porque sus enemigos con él no pudieron nunca. Vean esto. ¿Quién lo mató? La policía, pero no nos dimos el gusto de que fuera un enemigo, porque los enemigos con él no iban a poder nunca. ¡Nunca iban a poder con él los enemigos! ¡Con enemigos que lo mataron! ¡Que lo mataron! Porque eso era, atrás no le caía, porque era con 2.30 que andaba. Y una maldita glow. El grupo y policía nada más podían hacer. Eso es cuando todo eso se normaliza. Todo eso se normaliza. Hay una que dice que se va a encargar del punto. Yo me voy a encargar del punto. Y es como todo está normalizado, uno lo ve de lejos, pero esa vida, ese entorno, eso tiene muchos años. A él lo apresaron una vez en Jarro Sucio y hay muertes que también la policía, como abusos, exceso de la policía contra personas infelices. Yo recuerdo a la señora que le mataron su hija y un coronel le dijo que retirara la querella, fue un policía, para poderle dar la caja. Y ella dijo, la vida de mi hijo no vale una caja de mi hija. Finalmente la señora murió de pena, la persiguieron. Esa es una historia de mucha impunidad. Bueno, hoy hay una reunión del equipo de seguridad que encabeza el presidente de la República y uno esperaría que estas sean de las cosas que en algún momento en este país cambien. Da mucha tristeza. Ese era un hombre joven, pero el sistema lo que hizo fue que les dejó, les dio soga, los deja libre, le cobra, porque yo vi, esas mismas mujeres, vi que sacaban la cuenta de cuánto él pagaba semanalmente.
iba tal equipo, y mencionan equipo por equipo. Y esos equipos, ya él se va, pero esos equipos continúan trabajando, dañando la vida de otros jóvenes, cobrando por temas de drogas. Entonces, en algún momento, hace ya dos años y algo ya, él dio una declaración, él ha dado varias. Porque como les digo, yo recuerdo un video de hace 10 años, de hace 8, de hace 2, de hace 5. Cuando usted busca la para de Moca, usted lo encuentra. Vamos a ver esta, donde él dice claramente en uno de esos arrestos cuál es su situación. Entonces se le acusaba de un asesinato, cosa que él negaba. Él decía, yo no soy un asesino, yo lo que vendo es droga. Pero que yo no tengo pruebas, no tengo de nada. Y la autoridad sabe que lo que yo vendo, yo lo que vendo droga. Lo único que yo vendo droga, que me como los coros, tiene que me como los coros, sabe que yo le freno. Porque no tengo miedo, no tengo miedo en caravana porque no soy político. Los políticos son los que tienen caravana. Y yo soy chido, la palabra de Moca, para que sepa, todo el mundo de Moca mío son enemigos, saben que yo no tengo gente a nadie. Y yo tengo dos cocos. Pregúntale, y no le hago mal a nadie, ni a la autoridad le hago tiro. Y tengo mi valor para pelear con cualquiera. Y yo estoy aquí, ahorita me voy. ¿Quién te agarró a ti? Me agarró la hicieron rápida y los tuvo y el mayor y abajo. Y le doy su respeto, que me agarraron, porque ellos saben que yo me voy a dar un tiro a ellos. Y yo soy la para de Moca, sin miedo. Y nada, y no tengo caravana porque no soy político. Tengo todos los puntos que enemigos míos. Yo lo que estoy vendo droga y no le hago daño a nadie. Vendo droga a mi nivel y no le pago a nadie. Ni a ningún militar le pago. Ningún militar, por eso que yo andaba atrás de mí, porque no le pago cuarto a ningún policía. Yo no le pago policía a nadie. A la brava yo vendo droga con mi coco. Con la para de Moca. Ya no tengo nada que decir. Que busque la prueba porque me... Cualquiera diría que eso no ocurre en la verdad, que eso sale de un libro de García Márquez, que eso sale de la imaginación, pero era así. Así fue. Y de hecho fue arrestado y poco tiempo después fue liberado. En los momentos en los que estaba prófugo, Chilo, la para de Moca concedió una entrevista a un periodista local en Moca. Y hay un corte que de hecho lo divulgó Marino Zapete en su programa. Lo he tomado de ahí porque recuerdo la grabación, pero fue más cómodo hoy encontrarlo en el programa El Jarabe, de modo que he tomado este pedacito, vean ustedes. Nos encontramos con Chilo, mejor conocido como lo han catalogado en Moca, la para. Las acusaciones que te hacen a ti día a día, asesinato, droga, sicariato, tú como un ser humano normal, común y corriente, ¿qué piensas tú de esta sociedad, de lo que te están catalogando? No, a mí me están acusando de cosas que no debe de ser, porque por el sonido que yo tengo aquí en Moca, me quieren acusar todo, un pedo se tiran en Moca, dicen de una vez que soy yo. Mira esos jóvenes, esos muertos que pasaron por ahí, de una vez están diciendo que soy yo, sin tener pruebas, sin tener nada. Yo no puedo seguir viviendo así, yo lo que vendo droga, lo único que yo vendo droga, y yo eso lo que es la vida mía. Yo no mato gente, yo soy una gente adulta igual que todo el mundo, mira cómo que yo soy. Y entonces todas las acusaciones que te hacen a ti día a día, ¿qué tú piensas de eso? Esos son gente que me quieren hacer daño a mí, por el sonido que yo tengo. Yo tengo pila de enemigos que quieren hacerme daño, que le pagan a gente para que me vayan y pongan querella inocentemente. ¿Tú no puedes mencionar nombre de esa persona que tú...? Lo que me ponen en la querella. Lo que te tienen dema, como dicen así, normal. Lo que me tienen dema, sí, la gente, la José Mario Rodríguez, la gente y gringo come mezcla. ¿Solo esa persona? Sí, la gente del gringo y de niño come mezcla, son esas personas que quieren hacerme daño a mí. Y no sé por qué, sino porque ellos me temen a mí, como que creen que yo lo voy a frenar en mi momento, porque la situación que como yo dice que yo ando huyendo por muerte, pero yo no ando huyendo por muerte. Entonces son gente, sonido de gente que quieren montarme ese código. Entonces, hay unos tiroteos que se llaman en Moca. Y lo que dice la población que en Guausí. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dicen de eso? Esos son ellos mismos que pasan por ahí alegando tiros. Donde yo estoy inocente. ¿Por qué? Porque yo soy sonidista, que soy la para de Moca. Pero bueno, eso era una vez que yo era andaba en esos juideros, pero ya yo no ando en esos juideros. Yo lo que estoy tranquilo con mis hijos, que quiero estar tranquilo con mi hijo y con mi mujer, vendiendo mi droga hasta que la policía diga. Yo vengo de muy lejos a hacer esta entrevista con usted. Pero yo no tengo algo así. Yo con mi trabajo, con mi teléfono y mis trabajadores, yo lo tengo. Y cada vez ellos me llaman cuando hay un tiroteo que pasan por ahí para hacerme un tiroteo por ahí.
patrón, que es esto. Y de una vez, yo sé, de una vez le llego, de una vez a una gente de gringo. En realidad, yo creo que tú no digas quién eres tú en sí, quién eres tú, qué haces, qué haces. A la sociedad dominicana, yo soy como me dicen, que reconocido, supuesto me dije delincuente, Chilo, haría la para de Moca, pero yo le pido perdón a la sociedad, que estoy haciendo un camino de ilegal, que vender droga, pero no estoy haciendo daño a nadie, lo estoy quitándolo de nadie, y no estoy matando gente, y yo soy una gente que lo que vendo droga de eso que yo como, porque de ahí yo tengo que comer, no puedo a trabajar mecánica, no puedo trabajar, yo soy profesional en mecánica, no puedo trabajar mecánica, no puedo dar un motel para conchar, no puedo nada, ¿por qué? Porque me quieren matar a un enemigo. Y no, yo les temo a ellos, que me agarren de fuera de bate y me maten de cuidado. A veces no te preocupa a ti cuando hacen esos tiroteos en la entrada de allá en Moca, en mi barrio Barro Sucio. A mí me preocupa eso, que me hacen un tiroteo, porque yo tengo dos niños en abajo y vayan subiendo para arriba. Y me vayan subiendo la cuesta, por ahí me lo maten. ¿Qué usted cree? ¿Que yo me voy a quedar así? Pues más tranquilo que yo puedo estar, yo lo que me voy a decidir a la calle y a reventar a la gente, aunque me empreguen a mí. Pues yo lo que quiero es tranquilo, pedirle a Dios cada día más que me saque de este mundo y que me ayude. Esa entrevista mucho más larga, hace un poco más de 2 años la dio, decía que quería que él vendía droga hasta que la policía quisiera. Dice, yo vendo droga hasta que la policía quiera. Nosotros lo destacamos, eso era público, eso salió en los programas, se difundió en la televisión y todo. Le tomaron preso y después lo liberaron. Lo habían acusado de una muerte, pero realmente, al parecer, no prosperó esa querella, no prosperó esa denuncia. Pero él admitía públicamente que vendía drogas. Dice, yo no le hago daño a nadie, yo vendo mi droga, la droga, como saben, aquí es legal. Es legal, realmente. Ustedes me mirarán y dirán, ¿es serio lo que está diciendo? Sí, es legal, si usted paga. Usted le dijo hasta que la policía quiere, paga, él vendía su... Dice, de que yo como. Pero según los testimonios que vi ahora, el problema fue porque él decidió dejar de vender la droga. Que tenía 2 semanas, dice uno de los parientes. Yo no sé si es verdad o es mentira, porque ese mundo, ustedes saben, bien complicado, pero dicen que él dejó de vender las drogas y que por eso lo mataron. Y que lo mató la policía y que lo mató acechado porque le temían. Fue llevado su cuerpo al INACIT. Pero quisimos ponerle esto porque eso parece sacado de una película, no parece real, pero fue real. Y además tiene la condición de que fue público. Fíjense, hoy se reúne el Consejo de Seguridad que preside el Presidente de la República. Se reúnen en la Policía Nacional. Es una reunión que se hace en el Palacio de la Policía. Yo creo que tengo algunas imágenes sobre esa reunión de seguridad hoy, cuando el presidente está llegando. Yo fui invitada hace como 3 semanas, que invitaron a los directores de medios de comunicación. Yo dirijo el programa El Día y en ese sentido también fui invitada. Y pude hablar ahí, ver y escuchar. Y escuché la presentación que hicieron y escuché un poco las perspectivas. Realmente el presidente ha dicho que él tiene un empeño en este tema y él todos los lunes dedica un espacio grande a ese trabajo. Yo veo a todos esos generales que van y veo a la plana mayor y veo a los miembros de las Fuerzas Armadas y usted escucha la declaración de intenciones y usted dice, este país se arregló. Pero el problema no es ni la educación en ese momento, ni lo que se diga ahí en estas reuniones, ni esa parte formal. Es como dice la gente, cómo se bate el cobre en los barrios. Es una cultura policial que pasa, este tema pasa evidentemente por cambiar la forma en la que opera la policía. Estas imágenes que la compartía el Palacio Nacional esta mañana, de cuando el presidente llegaba a esa reunión. Es muy desafiante lo que nos espera por el tema de la impunidad. ¿Usted lo ve con eso de Moca? ¿O usted cree que esa persona pudo haber ido detenida, pudo habérsele conocido un proceso, pudo declarar a quién le pagó, pudo explicar cómo duró todos estos años vendiendo drogas? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso ya no es posible. Cuando se le voltean o sienten que se les va del control, así caen. Desconozco cómo fue, siempre te dirán que fue un intercambio de disparos, te dirán que tenía un arma, te dirán que tenían drogas, pero nada de eso es de ahora, ustedes lo escucharon. Yo disparo dependiendo, al policía yo no le disparo, yo soy, y eso pasó, fue a la justicia vuelve una y otra vez, y Jarro Sucio es uno de los barrios más temibles. Alguien me decía, ustedes recuerdan la época de, yo me imagino la gente que es de Moca, que recuerden cuando estudiaban hace unos años, 30 años atrás, cómo era la vida, cómo se podía andar solo en muchos barrios de nuestros pueblos,
que la gente tenía libertad de movimiento, cómo era la vida, cómo era la diversión, que yo recuerdo en mi pueblo, una discoteca sencilla, iban los jóvenes, salías de ahí caminando, no importa la hora, no tenía riesgo. Hoy la vida en los pueblos nuestros es más riesgosa. Hoy hay más intercambio de disparos, hoy hay más armas en la mano de civiles. Hoy hay negocio de drogas. Hoy eso pervierte, daña y prostituye a la vida en los barrios. Y se destaca el barrio por los puntos de drogas, los colmadones y la venta de lotería a diestra y siniestra. Esa es la característica, después cuál otra tienes. Es una verdadera pena. Quise ponerle esta historia porque creo que merecía la pena que miráramos hoy a este joven que ha muerto a manos de agentes policiales. Dice la familia que lo mejor que fue a manos de agentes policiales. Chilo La Para, de Moca. Muchos años, muchos videos, muchos legados públicos diciendo yo, mi negocio es vender drogas y no le hago daño a nadie. Él se apartaba de los delitos de sangre. Y el otro negocio, por supuesto, tal como decía él, era legal. Algo pasó que esa mancuerna, esa unidad se rompió. Pero de que fue legal muchos años lo fue, porque eso era un negocio que era boyante y público. Como dijo él, yo soy de los que llaman reconocido. Vamos a ir a una pausa y regresamos de una vez.